está en este. Y este de acá de la derecha, mire este, mire para arriba. Ahora se hizo el año. Ahora sí, se veía. Solo la este tenemos a tomar.
Colombia tiene 200. Pero hermanito, ¿hace cuánto nos liberamos, entre comillas, nos liberamos de los españoles? ¿Qué? ¿Ciento? ¿200 años? Si esto nos invadió en cada 500. ¿Te parece un poco especial? Un día se liberaron y al otro día cayeron en el río de Amazon. Es que a lo mejor de usted decía, si alguna vez estuvo en clase de historia, que los demás son más bárbaros y en mi se posicionaron en el país. Y el de Occidente, obviamente, que es por el lado de la Europa. ¿Está loco? Porque eso ya tiene montado todo el nivel. Sí, y todo desaparece en la misma. Claro. Y es el único que hay. Ofrezca otra cosa distinta y sale del pueblo. No, que volviendo aquí, salió la vida de los carros. Se volaron, se porque había una, el muro, el muro sobresalía completamente, hasta aquí hace falta, pero aquí también había. El muro continuaba. Aquí también había. Y era en las partes que había continuación de eso. Sí, sí, era todo alrededor. Yes. Yo no sé por qué tengo la sensación de que esos manos ya eran muy clasistas. Esto era para el topo y buscó. Imagínense en el 69 meses. Falso. Sí, pero es falso. Eso es pintura. No habrá que decir que allá arriba es pintura. Thank you.
Ja, dat is voor het zijstraatje. Libros, ¿quieren ver libros? No, sigue. No, mira, ahí hay una caseta llena de libros. Pues es muy mal. Había una librería. Esta no la han estudiado, no han ido aquí, no la recuerdo.
pero aquí estamos, espere. Muy bonita esa foto. Claro, claro. Está bonita esa. Esto es como si San Bernardo jamás se hubiera dañado. Podría ser aquí a la derecha, podría ser por aquí. Esa es la Basílica de Santa Ana. La Piazza del Signori. Y por aquí hay una estatua de Dante. El tema se llama la Divina Comedia. Nueve. Esto tiene un nombre a nivel de la arquitectura, pero no me acuerdo.
¿Ahí quién está? Estas son unas tumbas, muchas tumbas. Y ahí se puede entrar. Prego, servido. Ah, grazie. No, no tiene entrada. Como todo. Yo tengo visto la cantidad de número 5, ¿cómo llamaba este? Mouse. Han ido remendando, pero es un momento difícil. Incienso. Piccolo Ponte Nuevo. En invierno esto debe ser una nevera. Eso sí. Este es el sueño europeo. Trabajar en un restaurante o en un bar. ¿Cuántas cuadras? Ya, pero... Wow, mire. Así. Sí, es ahí, pero vea. Así es, en Cartagena, en... Ah, sí, en las catacumbas, en las... Vean la vez. Un sitio que esto no tiene 50 años. Otra cosa. ¡Tata! Uy, se arriba está chévere, tío. ¿Arno? ¿Me dijo que es el Arno? Hola, Arno. Que sí está navegable. Muy pandito, muy bueno por charla. Estos niveles favoritos. Oye, ¿le bajan un animal o son artificiales? No sé. ¿Una cosa es de la familia de los limones? No, no sé. Ahí hay una persona que puede ser. No. ¿En Bordeaux? Arriba está vuelto caca. Era caca. No.
29 estamos en. De vuelta en España, sí, en Barcelona. Si no era por esa, a la derecha, o por esta mejor. Por esta mejor. Cartagena trata de asignar nuestra Cartagena. Plaza Garibaldi. No veo ni un mariachi. Se quedaron buscando apartamento. Tienen ley.
suite de Julieta. Ah. La suite de Julieta. Y aquí vive, esta es la residencia de Cara Julieta, la suite de Julieta, el malestar no tenía... El fin de... Allí derecho está la Porta Leoni. Thank you.
Allí está la puerta de León, que data a la República Romana. Esta es la puerta de Leoni. Se fueron. Puerta 40 al 50 antes de. Republicana desde Cristo. Muro de Galilea. Esto sí es un hallazgo arqueológico que corresponde a lo. Ya había esta ciudad está ya a metro y medio. Debajo de haber ese muro que se ve ahí, esas piedras que sobresalen ahí, sí, esas deben ahí ser, sí. Esas deben sí, ser de 2000 y piquitos. Es que aquí ya se ve. 40 antes de. Las que están por allá abajo. ¿Peor? Sí, 50. Porque hay del 70. Uy, el muro es de 765. Esto tiene 2000 y tantos. Y esta pared, esta calle donde está el resto de ciudad, está a 4 metros. Esto lo construyeron sobre. Y yo creo que ha sido otra que le construyeron encima hace 1000. Otra que le construyeron encima hace 500, otra que le construyeron encima. La Ciudad de México, la Catedral de la Ciudad de México, ¿no está construida con piedras de la pirámide de Mexica? Sí, debe haber ahí. Y además ahí hay un poco de ruinas que encontraron. Los gemelos. Decidí. No le dice a Walter que se llamaba un chiquito y el otro. Continúa en Vía San Cosmo. ¿Derecho? ¿Derecho o no? Sí. ¿Seguro? Continúa en Vía San Cosmo. Esta es Vía San Cosmo. Sí. Posible. Más o menos en 150 metros vamos a dar una vuelta que no me ha dicho qué. Por eso es que uno se va alejando, se va alejando. ¿No cree que va a caminar en línea recta? No. Va a caminar en curva. ¿No te gusta? Sí.
Estas estatuas se han visto pasar muchas veces. Se les ve toda la erosión. Pero es la gente. Ha sido la gente, porque las subsecuentes, las más de arriba, ¿no? Ha sido la gente que se sube y la toca, se sube y la toca, se sube y la toca. Con ascensor. Es casi como entrar a la iglesia, ese edificio. Nosotros ya somos así como de antigüedad. No acentonamos como el ejemplo. Izquierda en anfiteatro. Yo no había visto Fort Puma. Sí, ese es anfiteatro. ¿Dónde es anfiteatro? Esa. ¿Aquí? Sí. Más o menos en 150 metros es el destino. Parece un perro 4. Ya panda. En 100 metros el café va a estar a la derecha. ¿Cómo no va a pasar a la arena? Es detrás de la arena.
ese? ¿Ese? Sí. ¿Cómo está la decisión? Y ahí está la... Ya llegamos a la arena. A la arena moviliza. Huele como a estadio. Están entrando ahí, le están abriendo allá la puerta. Huele a fritura de estadio. Sí. Y estamos al lado en esta. Como chicharrón de estadio. Estamos temprano todavía, creo. Todavía 10 minutos y todavía está llegando la gente. Ah, sí, sí. Però si sta lì, vediamo che chiesa, dove si sta lì,
construcción moderna. Y siempre intentan darle un toque de antigüedad. Si quiere o si quiere hay más. No, no más. Este, aquí hay un parquecito. ¿Hay un parque? Sí. ¿Y puedes descansar en este momento? Sí. ¿Y el bus dónde está? Chun, chun, chun. ¿Más lejos? Sí. Mire, 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 rápido. Han tapado ventanas, puertas que había en la muralla de origen. Y mire este parquecito tan simpático. Y aquí están. La moderna. La. Ya. Sí. No es. Ve, a ese Rodrigo le salió pelo. Se le creció. Esto es Italia. Moderna. Moderna. Aparte. Detrás de la muralla. Sí, ¿qué tiene? Y ando a vivir por aquí porque te hacen por aquí. Por aquí hay parte de eso. En este clima válido, y avanzado el invierno que. Viven aquí, estos son apartamentos y todas las personas que viven allá, que trabajan allá, viven aquí. ¿Dónde cree? Todas las personas que han servido las mesas, todas las personas que trabajan en las cocinas. No, los que están ahí sentados. Ellos trabajan en las cocinas, ellos trabajan sirviendo mesas. Ah, ellos trabajan. Pero no vinieron negros tras los visitantes. ¿Hola, no tan raro? De vez en cuando sí, sí. Pero en otras partes había más negros. Aquí casi no. Todavía no hemos llegado a las ciudades. Ahora sí se acabó el parquecito. Y no me vuelvo. Este muro tiene. Mira el fusilamiento de. ¿De quién? ¿De quién será? Jajajaja.
a perenne ricordo di tutti i morti in Russia. Noveno battaglione pontieri. Yeah. Un recuerdo perenne de todos los muertos en Rusia en la, novena batalla de Pontieri. Novena batalla de infantería. ¿Dónde están los? Vamos. ¿Ya cruzó el puente? ¿Cómo espera encontrar a estos? Si no ha cruzado el puente. No hay de para abajo, no hay escaleras eléctricas hacia abajo. Bye bye.